próximo 26 de mayo, en el Parque de la Industria Zona 9, la población guatemalteca podrá disfrutar de un ambiente agradable, pues la Asociación de Porcicultores de Guatemala anunció el primer Día de la Carne de Cerdo en el país, donde se podrá degustar de alimentos hechos a base de carne de cerdo, así como de otras tantas recetas. La carne de cerdo es 100% confiable y saludable, comentó Octavio Figueroa, presidente de Apowa, quien agregó que con el evento se busca promover el consumo de este producto, ya que está bajo altos estándares de calidad e higiene. Básicamente se van a dar degustaciones, va a haber un concurso de chefs y ¿cómo se llama? Van a haber empresas nuestras que ya transforman el cerdo a carne, dando degustaciones de platillos comunes que la ama de casa los puede hacer entre semana, ¿verdad? Mire, el último estudio que hicimos era 6 libras por persona. O sea, es un consumo mínimo. El país que nos gana es Haití. Y ya como han publicado ustedes, nos ganan muchas cosas, ¿verdad? Desnutrición, falta de educación, pues también nos ganan no comer carne de cerdo. Entonces, pero México, que está a la par de nosotros, consumen unos 40 a 50 libras cada mexicano al año. Los que hemos tenido oportunidad de ir ahí, hay taquitos, carnes, carnitas, o sea, la venden de mil maneras. El Salvador consume más que nosotros, Honduras consume más que nosotros también. Entonces, esa es la parte que nosotros no entendemos qué pasó en Guatemala. Nos quedamos estancados en el tiempo. Y eso es lo que queremos favorecer. Es por excelencia una fuente de vitaminas y proteínas de buen sabor, bajo en grasa y colesterol, añadió el empresario.